Hola aventureros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos haciendo el Camino de Santiago. Llevamos ya como 2 horitas andando, una cosa así. Sí, ¿no? Más o menos. Hemos venido invitados por los chicos de Coembes para que hagamos una serie de retos. Esos retos nos los habéis dejado vosotros en nuestro Instagram, en nuestra última foto. Sí. Así que vais a ver que a lo largo del camino vamos haciendo retos relacionados siempre con el medio ambiente. Es muy importante estar concienciados con el medio ambiente, con el cambio climático. Así que los chicos de Coembes nos han dado una oportunidad para demostrar nuestras habilidades medioambientales. Sí. Y de reciclaje, oh yeah. Yes. La primera etapa la hemos empezado en Luarca y la acabaremos en Navia. La verdad es que Luarca nos ha enamorado, ¿sabes? Sí, la verdad es que es un sitio precioso, lleno de gente impresionante. La siguiente parte de la ruta es de Navia a Ribadeo, que eso lo haremos mañana. Así que vais a ir viendo nuestras caras de cansancio. Ya un poco, ¿eh? Sí, yo creo que ya se va incluyendo. Tenemos que darle las gracias a Merce y a su madre Merce, que es una suscriptora de Luarca. El otro día lo pusimos por InstaStories, que estábamos allí y si había alguien y justo ella dejó de cenar y vino a saludarnos. Y muchas gracias. Y además, genial, porque trabajaba en la oficina de turismo de Luarca y nos enseñó todo, nos dijo dónde teníamos que ir, cómo coger el camino. Así que, Merce, mil gracias. Eres porque me encantó. Y tu mamá también. Todo va perfecto. El primer reto que vamos a empezar es el que nos puso el reto de Julieta, vaya, que es fotografiar al menos 20 flores, plantas o árboles diferentes a lo largo del camino. Y es que justo mirar estas flores, qué bonitas son, por favor. Así que vamos a empezar. Segunda flor del camino, chicos, y me atrevería a decir que es la flor favorita de Raquel. Sí, es mi flor favorita. ¿Tulipanes y las margaritas? Sí. Y son las hortensias, que aquí en el norte la verdad que es una locura, mirad qué tamaño que tienen. Creíamos que nos estábamos metiendo en una propiedad, pero no. Sí, sí. Momento de tensión, pero no, es por aquí. Está bastante bien señalizado. ¡Eh! Reto conseguido. O sea, primera botella. Primera lata. Bueno, botella en este caso, de plástico. Me siento un poco mal porque estamos felices porque era basura, pero era como. Se acercaba el reto y no había nada, pero bien. Que todo el camino ha ido genial, no ha habido prácticamente nada de basura, pero ha sido acercarnos a la carretera y a ver un montón. Sí. No sabemos realmente si ha sido de peregrinos o realmente la gente desde los coches, que me resulta hasta, no sé, no podría, no, ni aposta podría hacerlo, de verdad, es que no me sale el tirar algo por la ventanilla, ¿sabes? Como, ala, que se ocupe otro. Así que bueno, una pena, pero ya hemos prácticamente llenado una de las bolsas. Chicos, como ya hemos acumulado bastante basura y nos acabamos de encontrar un contenedor amarillo, el reto de intentar encestar las latas en el contenedor, ¿vale? Muchas gracias a Chaflis, que es el que os ha puesto el reto por Instagram, así que muchas gracias. Will you take my hand?
día, o sea. Le vamos a hacer otro reto. Estamos haciendo un montón de retos hoy porque creemos que mañana nos va a llover. Entonces... A ver, pero que, mira la canasta que he metido, o sea, eso sí. Ya anula todos los retos, okay. O sea, por favor. María Vargas nos ha retado a haceros una foto abrazados a un árbol sin poner los pies en el suelo. ¿Cuál coalilla? Bien, Raquel, la tengo. Lo más importante, has abrazado el árbol, pero ¿el árbol te ha abrazado a ti? Sí, porque mira, me ha hecho raspaduras. Ah, muy bien. Raspaduras, muy bien, raspaduras. Otra flor fotografiada. No sé cuántas llevamos. Hombre, pero... estamos cogiendo las más guays, ¿eh? Hay muchas más. Hay muchas más, pero cogemos como las más sorprendentes. ¿Qué te ha parecido esa flor? Me da un poco de miedo, la verdad. Ya, parece que te va a comer un poco, un poco radiactiva. Hemos llegado, Raquel. Está ahí, Navia. Está ahí, es eso de ahí. La verdad es que yo hasta la última hora iba perfecto, pero ahora sí que empiezo a notar ya las piernas un poco cansadas. Acabamos de mirar y llevamos más de 30.000 pasos. La verdad que ha sido bastante awesome. Bueno, nos hemos hecho creo que 33 kilómetros. Sí. Bueno, todavía queda ahí el último kilometrillo, pero ya está, ya está. Parada técnica porque a Sergio le han salido heriditas en los pies. Sí. La verdad que nos está costando esta etapa, ¿eh? Sí, está siendo bastante dura. Estaba siendo bastante, bastante dura. Pero bueno. Que veáis nuestras bonitas caras. Sí, la verdad que, de hecho, hemos grabado un poquito menos porque estamos un poco caminar, 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 caminar. Así que, bueno, mirad qué vistas tan bonitas tenemos aquí. Vamos a buscar un sitio para comer, que es justo ahora mismo las 2 menos cuarto. Y a comer, a visitar un poco Tapia, que es muy bonito. Bueno, chicos, acabamos de llegar a Ribadeo, fin del destino ya, donde tenemos el hotel. ¿Raquel? Ya no puedo. O sea, ahora mismo estamos que no sentimos las piernas, ¿vale? Vamos, o sea, en chanclas. Sí, vamos, o sea, hemos cambiado las botas por las chanclas porque es que ya no sentíamos los pies. O sea, estaba siendo muy, muy dura la cosa. Y hemos llegado aquí a Ribadeo y hemos visto... Nos habían avisado de que era el fin de semana indiano, pero no nos imaginábamos cómo era. Y es que básicamente todo el mundo va vestido de época. Lo que creemos que tiene que haber algo de relación con Cuba, porque hay muchos sitios donde tienen banderas y de hecho en todos los locales tienen puestos como unas hojas de palmera, no sé si las veis, pero en todos los locales tienen puestos es que la puerta. Sí. Vamos a ir al hotel, nos vamos a dar una ducha y ahora vamos a venir a hacer algunos planitos por aquí para lo que lo veáis. Es brutal. Sentada.